Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Rubén Belli y nos vamos a ir hasta Marruecos a conocer a este pedazo de crack, Hakim Ziyech. Pues otro skiller más, 5 estrellas en filigranas, chicos. Bueno, ya veis que es un jugador, bueno, lo vais a ver, es un jugador súper completo. Habría cosas malas a destacar, por ejemplo, su pierna mala, que tiene tan solo 2 estrellas en pierna mala. Y bueno, pues eso hace que, bueno, pues pierda un poquito por ahí, ¿vale? Pero 5 estrellas en filigranas, 1,81 de altura. Ya estáis viendo que tiene un buen ritmo para ser MCO. Tiene un pase bestial, 87. Y bueno, pues su regate tampoco es malo. Su tiro sí que deja un poquito más que desear. Pero bueno, bastante a gusto con este jugador. Es un jugador que, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pero si aprendéis a evitar ese tipo de cosas, por ejemplo, a la hora de girarse quizás no sea un jugador demasiado ágil, ¿vale? Es la sensación que me ha dado a mí. Pese a su velocidad de 80, que parece como que sí, ¿no? Que es quizás un poquito rápido. En realidad, ya digo, que deja un poquito que desear en ese aspecto. Bueno, estáis viendo que me costó 18.000 monedas. Ahora he estado mirando el precio y ronda las 13.000 por ahí, ¿vale? Yo en su día cuando lo compré, ya estáis viendo que he jugado 75 pedazos de partidos con él, ¿vale? Que no es tontería, que no es una review de estas que ni siquiera prueban al jugador, te dicen los números. No, no, yo lo he probado, vamos, a conciencia, ¿no? Que así son mis reviews, ¿vale? Yo te digo lo que veo y lo que pienso del jugador. Y si es bueno, te lo digo, y si es malo, pues también. Y bueno, pues 75 partidos con él, 45 goles, 74 asistencias, que es su cometido, asistir. Bueno, pues ahí están esas 74 asistencias de este hombre. Bueno, nos vamos a detalles del jugador y vemos que le he puesto rematador porque su tiro sí que es verdad que baja bastante, ¿vale? Y bueno, pues para que tenga un poquitín más, le hemos metido, como os enseño ahora mismo, tiro, ¿vale? Y le hemos metido también regate, porque pese a ser skiller, su carta tiene 83 de regate. Me parece poco, ¿vale? Así es que, bueno, ya digo, cosas negativas, 76 de tiro, 83 de regate, que me parece escaso. No está mal tampoco, pero me parece escaso. Y esas 2 estrellas de la pierna mala. Sus cosas buenas, bueno, pues que tiene más velocidad de lo habitual quizás en un MCO, que tiene 87 de pase, que es brutal, ¿vale? De una media 85, ¿no? Que está muy bien. Y ya estáis viendo, tiene una aceleración de 83, una velocidad de 77, que le baja muchísimo, ¿vale? Pero, bueno, pues en todo lo demás yo creo que con esa carta de tiro, pues que le sube bastante, le sube 15 la finalización, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo recomiendo que le pongáis esta cartita de rematador. Los pases es que, jo, es que es buenísimo, ¿no? O sea, con los pases no tenéis ningún problema. Agilidad, equilibrio, todo eso le sube, pero yo ya digo, a mí me ha dado la sensación de que esa agilidad de 85 no es muy real. O sea, a mí me cuesta girarme un poquito con él, pero una vez que lo consigue, bueno, pues hace cosas espectaculares. Ya vais a ver los goles también, ¿vale? Y cómo se lo monta el amigo Ziyech. Y bueno, pues ya estáis viendo también que la resistencia es de 80. Un jugadorazo, la verdad, un jugadorazo que pese a su nacionalidad marroquí, aunque hay algunos jugadores marroquíes con los que podéis hacer alguna combinación, bueno, pues al jugar en la Premier, pues lo que digo siempre, no vais a tener ningún problema, ¿no? Para utilizarlo y casarlo con prácticamente, bueno, pues cualquier plantilla que os hagáis. Y los rasgos del futbolista, tiene tiro con el exterior, regateador técnico, creador de juego, tiros lejanos. Y el rasgo clase, ¿vale? Súper importante el rasgo clase, pero bueno, como digo, todos los skillers suelen tener ese rasgo, ¿no? Veníamos aquí a ver esa potencia de tiro de 83, ¿vale? Y ese tiro lejano de 77, pese a que, si veis en el rasgo del futbolista, tiene ese tiro lejano CP1, ¿no? Bueno,
yo no tiraría desde demasiado lejos con él, ¿vale? Además tiene tiro con el exterior, no tiene... ¿Sabes? Que el tiro con el exterior viene muy bien para este jugador zurdo, porque tiene, al tener dos estrellas con la pierna mala, pues este rasgo es interesante que lo tenga, ¿vale? El tiro con el exterior, que le da como con su pierna buena, con la izquierda, pero le da con el exterior del pie, ¿no? Bueno, lo dicho, chavales, jugadorazo, ya habéis visto algún gol, os voy a poner un montón de golazos con él, ¿vale? Además, la media, ya digo, no es un jugador muy caro, o sea que vais a poder utilizarlo, yo creo que cualquier persona lo puede comprar, ¿vale? No tenéis ningún problema con él. Y lo dicho, chavales, suscribiros al canal si aún no lo estáis, dejar ahí un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, agur, agur, agur. Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. While you tried to take the sun down, hearts will never change to gold. After thinking that you're in the world alone, no one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn to balance. Pero la tocan con paciencia y criterio. Atención, que va para adentro. Esto es un señor gol. Madre mía, cómo lo ha hecho.